Antes de nada, estoy subiendo un montón de contenido de One Piece Fighting Pad, así que si te gusta el juego y quieres ver más novedades, etcétera, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y compártelo con todos tus amigos. Estaré subiendo guías, análisis de personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ahora sí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es descargar Douyin. Douyin es TikTok chino, básicamente. O sea, es la aplicación de TikTok, pero en China, ¿vale? Así que nos vamos a ir. Yo en mi caso lo voy a hacer en un emulador, pero lo puedes hacer también en tu teléfono normalmente. O sea, no hay ningún, pero ningún problema, ¿vale? Otra cosa a comentar, que si quieres descargar este juego para iOS, tienes que ir al enlace que estará en la descripción, ¿vale? Porque ahí tienes mis redes sociales y en One Piece FP-es vas a tener el tutorial para iOS, ¿vale? Este tutorial va a ser para Android. Así que dicho esto, vamos a empezar. Vamos a descargar Douyin. Lo vais a tener todo en la descripción, ¿vale? Todo súper, súper fácil. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser hacer clic en la aplicación, o sea, en el archivo que habré dejado, ¿vale? Esta vez lo he dejado en Mediafire porque había mucha gente que tenía problemas, ¿vale? Así que le damos esto a aceptar y lo descargamos. O sea, es de Mediafire, no tiene ningún tipo de virus, ningún problema. Así que le damos a OK y vamos a estar descargando, pues bueno, lo que viene a ser el archivo, ¿vale? Pesa 103 megas, pero bueno, a esperar. Bien, como veis, ya se me acaba de descargar, así que lo que tengo que hacer es hacer clic y esperar, darle a instalar y esperar a que se instale. Aquí está, ya se me ha instalado, así que le voy a dar clic en abrir, ¿vale? Le damos clic en ese botón y se nos abrirá la aplicación de TikTok chino. Como veis, es totalmente TikTok, pero en otro idioma. Vale, ahí estamos en la pantalla principal y vamos a hacer clic aquí para aceptar los términos, condiciones, etcétera, ¿vale? Aquí nos va a pedir también los permisos. Vamos a permitir las llamadas telefónicas, pero vamos a denegar la ubicación al dispositivo, porque esta aplicación no lo necesita para absolutamente nada, ¿vale? Aquí, como veis, pues esta es la interfaz, nos podemos deslizar y demás. Y yo me voy a loguearme, en todo caso, ¿vale? Así que vamos a hacer clic en la esquina inferior derecha, aquí estáis viendo. Y bueno, es el mismo proceso, ¿vale? He dicho loguearme, pero es lo mismo registrarme, loguearme, etcétera, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar en esta pantalla el prefijo, ¿vale? Y aquí donde tendremos que introducir nuestro número de teléfono. Entonces, vamos a tocar el +86 y vamos a buscar nuestro prefijo, ¿vale? Yo os recomiendo empezar desde abajo e ir hacia arriba, ¿vale? Porque desde abajo están como más o menos los más conocidos, por así decirlo. Por ejemplo, aquí en +1, +44, etcétera. Entonces, tienes que buscar el tuyo. No es difícil, ¿vale? No es difícil, pero si no lo ves de una pasada, no digas no está mi número, o sea, no está mi prefijo, ¿vale? Busca poco a poco porque seguramente lo encontrarás bastante fácil, ¿vale? Si vas despacito y con buena letra, por ejemplo, yo aquí me he encontrado ya con el +34, que es el mío en el caso de España, ¿vale? Así que hago clic aquí, ¿vale? Ya he seleccionado el +34 y ahora hago clic aquí e introduzco mi número de teléfono, ¿vale? Obviamente lo estaré tapando y una vez que lo hayamos puesto, pues le vamos a hacer clic aquí en este botón, ¿vale? Vamos a hacer eso aquí y nos mandarán un mensaje. Pero antes de mandar el mensaje, nos saldrá un puzzle, así que lo tendrás que hacer, ¿vale? Como este que te estoy enseñando aquí en pantalla. O también te puede salir otro puzzle que es de seleccionar la misma forma, ¿vale? Ponen un 2 y un 2, pues lo seleccionas y ya está, has completado la verificación, ¿vale? Así que dicho esto, pasarás a la siguiente pantalla, ¿no? En el cual te habrán mandado un código SMS, ¿vale? Así que tú lo que tienes que hacer es clic aquí, ¿vale? Y pones el código que te hayan mandado. Así que pones el código que te han mandado, ¿vale? Y seleccionas aquí, ¿vale? Haces clic aquí y le das al botón rojo, ¿vale? Das al botón rojo, pum, 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 ¿vale? Y ya estaría. Ya habríamos creado nuestra cuenta de TikTok, ¿vale? Así que le damos clic aquí y luego podemos ver que hemos creado la cuenta, ¿vale? Aquí está, este es mi perfil. Yo obviamente ya tenía una cuenta creada, pero el proceso de loguearse y registrarse es el mismo. Es exactamente igual. A ti puede que te salga una cuenta sin foto y sin nombre, pero no tiene nada que ver porque para el juego no te va a influir y lo puedes dejar tal como está. Así que una vez que hayamos hecho esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a cerrar esto porque ya realmente da igual y nos vamos a ir al navegador. Hacemos clic aquí, en mi caso es Google Chrome, ¿vale? Y vamos a pegar el enlace que os habré dejado en segunda opción, ¿vale? Bueno, no tenéis que pegarlo, simplemente hacéis clic y ya os redirige totalmente, ¿vale? Que es el enlace del código de invitación, que es para registraros, ¿vale? Os va a salir esta pestañita, ¿vale? Yo no lo quiero.
Y vamos a seleccionar aquí donde pone el logo de TikTok, ¿vale? Vamos a hacer aquí. Y como veis, tenemos que seleccionar otra vez el logo de TikTok aquí abajo. Así que le vamos a dar clic, ahí está, y nos conectará automáticamente con TikTok. Vosotros, por ser la primera vez que os registráis, os va a salir esta pantalla para que verifiquéis y para que autoricéis el login, ¿vale? Para linkear la cuenta, básicamente. Así que haced clic en la palometa y luego haced clic en el botón rojo. Y una vez hayas hecho eso, ya aparecerá esta pantalla, ¿vale? Que estaremos dentro de TikTok, ¿vale? Y tenemos, vamos a darle a permitir si nos lo pide, claro que sí. Y tenemos esto por aquí, ¿vale? ¿En qué consiste y qué es? Pues esto es en nuestro código de invitación, ¿vale? Que si nosotros invitamos a nuestros amigos, vamos a obtener recompensas exclusivas, ¿vale? Que también las voy a explicar ahora mismo. Y aquí tenemos nuestra imagen, nuestro código QR, que también si se lo pasamos a un amigo y se registra, o sea, si escanea la imagen y se registra, vamos a obtener las recompensas. Así que bueno, hago clic aquí y como veis, esta es mi cuenta, ¿vale? Esta es mi cuenta. Y este es el menú de puntos, ¿vale? Este es el menú de puntos. Aquí os voy a explicar un poquito lo que hay, ¿vale? Y es que, bueno, dependiendo de las actividades que hagáis todos los días, ¿vale? Os van a dar ciertos puntos, ¿vale? Por ejemplo, la primera misión es de reservar el juego, que obviamente ya lo hemos hecho, o sea que le daríamos clic aquí y nos darían 20 puntitos, ¿vale? Luego, la segunda misión es invitar a tus amigos. Cada amigo que invites vas a tener 20 puntos, ¿vale? 20 puntos que ahora te voy a explicar el sistema de puntos también, ¿vale? Yo en mi caso pues tengo 89 registrados, así que muchas gracias. Y cada semana no sé si subiré algún vídeo de cómo hacer el pre-registro y demás para que se registre más gente, es obvio, ¿vale? Y nada, y añadiendo una última cosita que es como maximizar más las recompensas, ¿vale? Luego, seguimos por aquí. Y el de Nami, ¿vale? El de Nami, la misión de Nami es seguir la cuenta de Doujin, o sea, seguir la cuenta de TikTok. O sea, que tú haces clic aquí y estarías siguiendo la cuenta de TikTok, ¿vale? Y luego la de Usup, ¿vale? Es la más importante, diría yo. Bueno, la más importante es la de invitar amigos, pero después de hacer todas, la de Usup es la segunda más importante, porque es el login diario, ¿vale? El login es a las 5 de la tarde, ¿vale? O sea que cada vez que te conectes aquí a las 5 de la tarde, vas a poder hacer clic aquí y vas a obtener 5 puntos por la cara todos los días, ¿vale? Para canjearlo ahora mismo, ahora os voy a enseñar las recompensas que hay, ¿vale? Luego, vamos a pasar con la misión de Sanji, que es la número 5, también obviamente nos dan 20 puntitos, que pone únete al grupo Q. Imagínate que tú no tienes QQ. Bueno, no pasa nada porque le das clic ahí y luego le das para atrás y como que te lo cuenta, ¿sabéis? El típico truquillo ese, pues también, ¿vale? Luego, la misión de Chopper es de seguir la cuenta de TapTap, ¿vale? Creo que es. Así que le das ahí, clic aquí y ya está, y es muy sencillo, ¿vale? Luego tenemos la misión de Robin, que es seguir en Weibo, que también es una app china, ¿vale? O sea que le damos clic ahí, luego le damos para atrás y nos lo reclama automáticamente. Y luego, la que hay por aquí, la número 8, es seguir la cuenta pública oficial, o sea que le das ahí y ya estaría, ¿vale? Y ya como último tendríamos la número 9, porque la 10 todavía no, o sea, en la 10 todavía nos pone que estamos esperando más eventos, que nos mantengamos al tanto, ¿vale? Y luego la número 9 es sigue a Hayu Kuiban. No sé qué es, pero bueno, tú le das clic ahí y ya está, y le das para atrás y obtienes los puntos. Si la memoria no me falla, obtendremos por primera vez, por registrarnos y hacerlo esto por primera vez, 145 puntos, ¿vale? 145 puntos, haciendo también el login, obviamente. Y sin contar que invites a un amigo, ¿vale? Cada amigo que invites vas a obtener más puntitos, ¿vale? Yo en mi caso tengo 265 puntos. Os voy a explicar un poquito, ¿vale? El de 2000, 1000, 600, 400, 280, ni lo toquéis. Ni lo toquéis porque son recompensas físicas, ¿vale? Ya pregunté y todo es físico, exceptuando los de 180 puntos y 100 puntos. ¿Qué renta más aquí? Pues obviamente los de 180 puntos, ¿vale? O sea que vamos a hacer clic aquí, ¿vale? Y pum, ya automáticamente cuando salga el juego final, si me lo veo con mi cuenta de TikTok, voy a obtener esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí y podemos revisar nuestros premios aquí, ¿vale? Yo en mi caso pues tengo todo esto, no sé cuánto es. Esto lo hice, el de 100, no lo hagáis nunca, no lo hagáis. No le deis al de 100. Yo es que me equivoqué, ¿vale? Dije, a ver, ¿qué pasa? Y pues obviamente me lo cobró, ¿vale? Pero yo creo que tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 10 tickets que me llevo por la cara por invitar a gente, ¿vale? Así que bueno, está bastante bien, además de 10.000 de oro, o sea, en mi caso serían 100.000.
y 10 libros de experiencia de esta púrpura, o sea que está genial, ¿vale? O sea que tú contra más amigos invites, muchísimo mejor. Así que, por favor, regístrate desde el enlace que tienes aquí en la descripción. Y una vez hecho esto, le vamos a dar clic aquí, ¿vale? Clic aquí, en la esquina aquí arriba, ¿vale? Y ahora nos va a llevar al menú de inicio, ¿vale? Este es el menú de inicio. Así que vamos a bajar por aquí y esto es lo que nos van a dar, ¿vale? Por primera vez. Nos van a dar el esto de TikTok, ¿vale? El marco de TikTok. Un ticket, que está bastante bien. Luego otro ticket para sumonear una skill, ¿vale? Y también 10.000 de oro creo que es, ¿vale? Así que vamos bajando por aquí y aquí tenemos como unas misiones, ¿vale? Invita a un amigo y te van a dar un ticket y también 10.000 de oro. Invita a tres amigos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.